Buenas chicas, bienvenidas a un nuevo vlog de una semana conmigo. Estoy muy contenta de estar otra vez por aquí. Hoy estamos a lunes, el lunes ha empezado movidito, eran las 7 y media cuando me he levantado. Ya son las 12 de la mañana, llevo toda la mañana ahí trabajando, pero todavía me queda bastante rato. Así que solamente me he pasado un momento para saludaros, voy a hacer mi break de la mañana porque como son las 12 ya tengo hambre, he puesto lavadoras, he hecho la cama, he recogido el salón, he estado ahí pues trabajando, que hoy tengo bastantes cosas que hacer porque es el cierre de mes de autónomo. O sea, bueno, en mi gestoría, muchas gestorías lo hacen por trimestres, en mi gestoría se hace todos los meses, al final, a principio del siguiente, tienes que entregar todo el papeleo del anterior mes para ir así al día, ¿no? Así que nada, chicas, voy a tomarme esto de aquí, que es muesli con yogur, mientras termino de hacer una selección de prendas que tengo que hacer para una collab. ¿Estás cómodo? Bueno, chicas, por fin duchadita después de todo el día trabajando, literalmente son las 9. Acabo de terminar de trabajar, hoy tenía bastantes cosas que hacer y me acabo de duchar, así que voy a hacer mi rutina de noche, que eso que se encanta verla y a mí me encanta hacerla con vosotros. Y además deciros que este vídeo es en colaboración con Freshly Cosmetics, que sabéis que soy mega ultra fan de la marca, o sea, creo que no puedo ser más pesada. Y con muchos de los productos, pero en concreto con uno que si me seguís hace tiempo sabéis que soy muy pesada y os lo recomiendo 200.000 millones de veces. Y en este vídeo sale. Os voy a enseñar varios productos durante el vídeo que os iré hablando sobre ellos porque sé que os encanta. Bueno, y es que Freshly ha querido contar conmigo para que os comunique que están de Black Friday hasta el día 27 de noviembre y que tenéis hasta un 50% de descuento. Además, con mi código que os lo voy a dejar por aquí, LaliaBencheret25, tenéis 5% extra en toda la web. Vale, después de ponerme a todas las cremas, os voy a enseñar mi producto favorito de Estrella, o sea, es que lo amo. No sé cuántos botes llevo de este producto, que es el Blue Radiance. O sea, os he hablado 200.000 millones de veces de este producto y es que a todo el mundo se lo recomiendo porque a mí me ha cambiado totalmente la piel. O sea, es que tengo la piel, de verdad, que yo todo lo del tema de que me veo menos marquitas, menos manchitas y todo, se lo achaco a este producto porque de verdad que me parece una auténtica maravilla. Es un producto que solo se puede usar de noche porque es un exfoliante enzimático, con lo cual pues solamente lo podéis poner por la noche. Entonces yo lo que hago es que cojo, me aplico un chorrito, pero en este caso os lo voy a enseñar con este nuevo producto que he introducido, que es totalmente nuevo, llevo poco tiempo probándolo. Es la vitamina D, que es un nuevo producto de Freshly que podéis juntar junto a vuestras cremas por la mañana, junto al serum este, por ejemplo, por la noche, podéis como añadir gotitas. La vitamina D aporta muchísima elasticidad y luz al rostro. Y la verdad es que nunca la había utilizado, o sea, anteriormente, y me está encantando. Así que ya sabéis que yo soy muy fan de que la piel se vea siempre muy iluminada y bonita. Y os digo, el Blue Radiance solo de noche, pero la vitamina D también la podéis aplicar por las mañanas. Una marca vegana, natural, sostenible. Y ya como último paso de la rutina, os voy a enseñar este producto que es que me hace mucha ilusión porque se lo he visto a muchísima gente en Instagram y yo no lo había probado y me está encantando. Es el Peony, que es un serum para las pestañas, para hacer que, bueno, que las pestañas crezcan más fuertes, más largas, se vean más densas. Y esto lo que hacéis es que tiene una esponjita y tenéis que hacer es aplicarlo así a ras de pestañas con pues eso, la pestaña desmaquillada, obviamente, todo bien limpito. Hacéis así y ya estaría. Esta sería nuestra rutina de noche. Ya tenemos la piel ready, mirad qué bonita queda. Y mañana pues más bonita todavía. Así que de verdad que yo os animo a que probéis algunos de esos productos y aprovechéis el súper descuento que tenéis ahora mismo por el Black y utilicéis también mi código. Y ahora sí que sí, chicas, es ya las 9 y media. Hoy para cenar tenemos esta sopa de champiñón que hice el otro día, que la verdad me la inventé un poco,
Pero es que tenía champiñón y digo, voy a hacer una sopa. Se ha visto mil veces en pelis sopa de champiñón y yo quiero hacerlo. También se puede hacer puré, lo podéis triturar y hacer una crema. Pero bueno, yo lo he hecho así rollo sopita. Así que nada, ahora la probaremos y veremos qué tal. Pero el otro día ya la probamos recién hecha y estaba muy rica. Aquí nuestra cena, ensalada con lo que teníamos en la nevera porque ya casi no nos queda nada. Tenemos que ir a la compra de fruta y verdura y demás. Y la sopa, que... tiene buena pinta, huele bien. El churri me ha traído un yogur de proteína con mango y maracuyá, el que me empeñé en comprar. Pues ese. Así que vamos a descubrir. ¡Lo muevo! Como si fuera un petit suisse. Te lo puedo decir, dame un segundo. A ver, huele un poco a maracuyá. No, no hay que removerlo. Vale. Bueno, esta, oler huele bien. Veamos el sabor. La textura me gusta, es un poco como un rollo mousse. Vamos a ver, tengo miedo. ¡Gordi, que está bueno! ¡Te lo juro! ¡Buah, está rico, eh! Terminar de maquillarme porque me tengo que ir. Así que lo que voy a aplicarme lo primero va a ser el corrector que os quería enseñar, este de Freshly. Es el Vitamin Fix, es un corrector que es súper natural y súper hidratante. Me gusta por eso, porque ya sabéis que yo tengo la zona de la ojera bastante sequita y no me gusta que sean pues secos porque se me cuartea, y este no se me cuartea. No sé por qué este año es como que el moreno me está durando más, así que yo feliz, la verdad. ¿Para qué vamos a engañarnos? De verdad que queda súper natural y me encanta como deja la ojera. Sabéis que para mí la ojera es muy importante cubrirla. Sé que os gusta que os diga los tonos que uso, pero es que es verdad que luego cada una tiene su tono. El mío es el 300, pero que luego cada una debe probar cuál le va mejor, porque a lo mejor a mí me va bien el 300 y a ti te va bien otro. Entonces, mirad los tonos en la página web y así podéis guiaros un poquito más. Siguiente paso, y este si me seguís de tiempo sabéis que soy muy fan, es el iluminador Iridescent Glow de Freshly. También tengo este, que es un pelín más blanquito. Pero voy a utilizar este, que es el rosita, que es el que más me gusta. Pero me encanta porque de verdad es súper hidratante. Deja la piel jugosísima y ya no me queda casi. O sea, literalmente, no sé si lo veis, pero le queda este cachito. Yo me lo aplico aquí, en esta zona de aquí. Nada, un poquitito aquí debajo de la ceja, en la nariz y en el lagrimal también. Y es que cambia totalmente el aspecto de la piel, parece más saludable y aparte es que deja un glow súper natural. Os lo aplicáis también con los dedos si queréis, pero bueno, yo hoy, no sé, me apetece más usar brocha. Hay veces que me da más por usar los dedos y otras veces que me da más por la brocha. Y es que mirad, o sea, sí, lo podéis apreciar, yo creo que sí, si no luego a la luz me lo veréis mejor. Sé que algunas hoy me verán un poco rara con el maquillaje que llevo, me veo rara hasta yo. Es que esta mañana me he levantado pronto porque tenía que grabar contenido para una marca, que tengo una acción, y me he levantado como a las 7:30, empecé a grabar y son las 11:30, y acabo de terminar y literalmente me tengo que ir porque tengo médico. Vale, yo debería estar de camino al médico porque tengo urólogo, y sí, algunas se quedarán en plan, una mujer joven... el urólogo aquí. Sabéis que, bueno, si me seguís, sabéis que yo he tenido muchos problemas de cistitis muy recurrentes, y la última fue este verano, que me puse fatal, mucha sangre en la orina y demás. Entonces, bueno, pues me recomendaron que cogiera cita con el urólogo para hacerme un tratamiento de 6 meses de antibióticos para matar una bacteria que tengo pues ahí abajo.
no sé dónde, supongo que en la vejiga, es erradicar ya por completo para los restos de mi vida, supuestamente, lo que es tener cistitis. Este tratamiento no te lo hacen así porque así, se ve que tienes que tener como muchas cistitis recurrentes, y hoy por fin tengo la cita del urólogo, que normalmente pues las mujeres no solemos ir al urólogo, y menos tan jóvenes, si eso más adelante, pero no es algo común. Entonces nada, me he vestido, que creo que os va a encantar el outfit, porque es que es el que me he puesto para el vídeo, solo que lo he cambiado un poquito, y me siento como muy arreglada, muy maquillada para de diario, pero bueno, no tengo tiempo de desmaquillarme, así que me voy a ir así. Yo de verdad, que yo no sé cómo lo hago, ¿eh? O sea, da igual que me levante con tiempo, me voy a llegar tarde igualmente. En fin. Tengo un pelo por ahí en el ojo, me está molestando. Vámonos, chicas, vámonos, que llegamos tarde. Literalmente estoy a 15 minutos de la cita, o sea, literalmente 15 minutos para que empiece mi hora. Y yo tardo más de 15 minutos en llegar al médico. ¿Qué te pasa? Si tengo cinturón puesto. ¿Llegaré, no llegaré? ¿Me atenderán, no me atenderán? Lo veremos próximamente. Más que nada porque llevo esperando la cita tiempo, o sea, por eso. Si no, digo, bueno, pues voy otro día, pero es que no. Quiero ir ya. Bueno, chicas, he salido un poco disgustada porque he venido bastante emocionada, en el sentido de por fin voy a librarme de la cistitis. Pero este hombre, pues no le ha hecho mucha gracia que viniese yo a verle, porque me ha dicho que él trata a hombres y yo soy una mujer. ¿Y él cómo me va a tratar a mí? Que tendría que ir a un especialista de urólogo en mujeres. Y es como, ¿y cómo sé yo eso? O sea, a mí me han dado la cita aquí, pues yo qué sé. Me ha dicho que el tratamiento ese que me están comentando, que él no lo ha hecho nunca y que él no tal, pero que me va a mirar el riñón. A ver, el problema está en el riñón y por eso tengo tantas cistitis que me bajan abajo. Me ha dicho, claro, yo le empecé a decir, como me ha dicho, venga. Como que me he sentido muy juzgada, o sea, me ha empezado a preguntar que cómo eran mis cistitis, que por qué yo considero que es una cistitis, que no es que lo considere yo, es que voy al médico y me dicen que es cistitis. Le he dicho que en algunos casos he tenido fiebre y ya se ha puesto todo escandaloso y me ha dicho que eso es porque se me ha subido el riñón, y yo no he comentado en ningún momento en urgencias que tenía fiebre, porque si no me tendrían que haber derivado antes a un especialista. Le he dicho, vamos a ver, digo, pues yo lo siento mucho, digo, llevo así mucho tiempo y he venido a ver a un especialista porque me lo ha recomendado así pues uno de los médicos de urgencias. En fin, que no le ha hecho mucha gracia mi cosa, entonces yo he ido, me ha dicho que me va a hacer sus pruebas, a ver lo que saca él de esas pruebas, y ya viendo el resultado de esas pruebas, pues va viendo lo que hacemos, porque él, ese tratamiento que me han recomendado, él en mujeres no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer. Entonces, bueno, pues si no, tendré que ir a otro médico. Me ha hecho aquí la foto de los riñones, que me ha dicho que los tengo bien. Yo aquí no veo nada, obviamente, porque no entiendo nada. Y nada, voy a seguir yendo a este hombre a ver si con esto me ayuda y me lo soluciona. Y si no, pues cogeré cita en otro especialista a ver si otro especialista me lo trata mejor. Porque, no sé, este hombre es como que se ha quedado un poco como raro, ¿sabéis? Como esta chica que hace aquí. Os lo grabo desde el móvil, que desde la cámara me acabo de quedar sin espacio. Después de meses posponiendo este momento, por fin he lavado el coche. Señores, esto es un momento histórico en mi vida. O sea, veo por los cristales de delante, de detrás. Pues nada, chicas, nos vamos a casa. Tengo mucha hambre, ya son las... casi las dos, no son las dos, son las 1:30 pasadas, pero no son las dos. Y nada, vámonos para casa, que hay que trabajar y comer. Bueno, chicas, no se traba nada, hemos comido y yo me he dormido un rato la siesta. Y ahora nos hemos ido a recaos, hemos ido al Carrefour a buscar sartenes nuevas, porque os enseñé por Instagram que había conseguido quitar el negro, pero al final lo que es el aluminio que tiene recubierto se está levantando y no queremos comer con este tipo de sartenes porque no es bueno, o sea, es tóxico. Así que queremos comprar unas, pero en el Carrefour no las hemos encontrado tan baratas como en el Amazon. Y vamos a ir a ver si tenemos tiempo mañana o pasado al Macro, que ahí también, como yo soy autónoma, podemos comprar ahí, y así echamos un vistazo porque hay buenas ofertas. Y ahora vamos a recoger nuestro pedido de la tintorería después de 2 meses, 3 meses, dos meses, no, 1 mes y pico, realmente tardamos mucho en ir. 2 meses porque o mes y algo,
porque se lo llevamos a la señora y se le olvidó mandar el mensaje que te mandan de aviso y yo no estaba pendiente de las cosas como son. O sea, dije, ah, pues esta señora no nos ha avisado. Entonces nos dimos cuenta un mes después de que no nos había llegado ese mensaje y llamamos por teléfono y dijeron, tenéis aquí, lo que pasa es que se nos había olvidado que teníais aquí por recoger el pedido. Así que nada, vamos a recoger nuestra ropa, nuestras alfombras y todo, que no sé si habéis fijado que no hay alfombra en el salón. Y nada, ya nos vamos a ir a hacer la compra, que tenemos que comprar cuatro cosas, pero tenemos que comprar bastantes al fin y al cabo, porque es como que se gasta muy rápido últimamente la compra, porque con el mismo dinero que gastábamos antes, compramos muchas menos cosas. Ya te chicas, acabamos de hacer la compra, pero hoy no os puedo enseñar lo que hemos comprado porque tenemos ahora clase de CrossFit y nos tenemos que cambiar. Pero bueno, el carro lleno y bueno, os sigo a la nevera y luego la veis para que veáis cómo cambio. Bueno, chicas, acabo de recuperar la cámara porque no tenía espacio, tenía petada, así que nada, tengo que vaciarla y ahora mismo son las 11, me encuentro editando un vídeo para una acción que tengo que entregar mañana y ¿quién lo lleva mal? Pero no pasa nada porque mañana hasta las 2 tengo tiempo para entregarlo, así que, bueno, realmente la fecha de entrega es el jueves, pero yo lo quiero entregar mañana antes de las 2, que es mi fecha que en mis órdenes mentales, y también me he tenido que grabar, entonces tengo que organizarme para tener tiempo de las dos cosas y también tengo que ir al médico a entregar los resultados, bueno, entregar la muestra que me han pedido. Y bueno, chicas, la cosa es que mi cámara se queda sin batería, hemos ido a la compra, hemos ido a recoger eso, la tintorería. Y hemos ido por las sartenes, pero al final, creo que os lo he dicho esto, pero bueno, que vamos a ir al macro, a ver qué tal está allí. Y nada, hemos ido a la compra porque no teníamos de nada. Sí que es verdad que la semana pasada compramos, pero como que se nos ha gastado muy pronto. Y yo creo que la reflexión que hemos hecho es que antes nos gastábamos menos dinero y con el mismo dinero que nos gastábamos antes comprábamos más cosas. Entonces sentimos que estamos comprando un montón, pero en realidad no estamos comprando tanto. Y hoy hemos hecho la compra grande del mes y nos hemos dejado más que en toda nuestra vida. Y tengo de compañía a Coquito. No tengo aquí el micro porque tengo que grabar voz en off ahora. Y tengo aquí a Coquito. Que ya sabéis que yo normalmente trabajo en la habitación, pero nos hemos hecho el cambio el churrillo porque así pues tenía él un ratito también de estar en el ordenador. Y el suyo es de mesa, entonces yo el mío me lo puedo traer donde sea porque es portátil. En fin, que me enrollo. Voy a seguir a lo mío y mañana espero enseñaros más cosas porque tendré la cámara todo el día. Buenas noches. Adiós. Todo por recoger. Os enseño el outfit de hoy. Me he puesto estos vaqueros de Zara de así cortitos que me encantan. Esta blusa de Cézanne que la tengo desde hace ya un par de años pero me parece espectacular y la verdad es que no me la pongo mucho pero me parece monísima. El bolsito de purificación García que me tiene enamorada y las botas cowboy. Me iba a poner una americana por encima la verdad, pero es que he visto que todo el mundo va en tirantes porque aquí en Alicante el frío no llega. Al final el make up me he hecho también como ayer porque me ha gustado esto de aquí lo que es el eyeliner y por debajo también. Me piro vampiro. Luego recojo todo esto que tengo que seguir haciendo cosas en casa, plan grabar y eso, y tiene que estar esto recogido. Pero me voy ya, que si no, se me echa el tiempo encima y quiero aprovechar al máximo la mañana. Listo, chicas, entregador, me voy para casa. Bueno, chicas, ahora mi día se basa en que tengo que generar un contenido para una marca porque hoy es festivo en Madrid, entonces mañana tenía que estar todo lo que tenía yo pendiente de hoy y mañana. Entonces voy a grabar un Reels bastante largo y complicado con muchos outfits basados en unas joyas. Entonces voy a cogerme las joyas, me las voy a colocar aquí delante, voy a hacer los outfits pensados con las joyas. Así que eso es lo que voy a hacer, me va a llevar bastante tiempo porque elegir outfits para mí es una tarea larga. Live your life within the moment, moment, and don't go wait until the morning.
Mirad, aquí tengo las diferentes colecciones con las que tengo que hacer los outfits. Este es un outfit, esto sería otro y esto otro. Entonces, pues cada joya va con un outfit, obviamente. Esa sería ya la elección que he hecho de los 4 outfits distintos, que creo que han quedado bastante guays. Y ahora lo que haría sería arreglarme un poco el pelo, porque siempre que grabo me gusta hacer alguna onda así un poco más marcada, porque tengo el pelo un poco aplastadillo. Lo tengo ya para lavar, también os digo. Pero bueno, apetece lavármelo, así que se me va a quedar así. Me lo voy ahora a arreglar un pelín. Y seguramente o bien en algunos outfits me dejaré suelto, o alguna vez también me haré algún moñito. Así que nada, eso es lo que voy a hacer ahora, que son como las 11:30, 7 de la mañana. Voy a hacer todo esto y así ya dejo el contenido del día grabado. Así acaba mi habitación después de grabar un reel. Si sois como yo y os gusta el parmesano, grana padano o como sea, y os queda el típico trozo ya del final que está, se ha puesto duro de la nevera, porque a mí, por ejemplo, todavía esto se puede comer, pero está súper duro, os voy a enseñar a hacer, mirad cómo soy, os voy a enseñar a hacer un snack muy rico. Que tenéis que probar. Ahora cogéis un plato y ponéis estos trozos, los separáis para que no se toquen entre ellos y lo metemos en el microondas. Salen del micro tal que así, yo los dejo 2 minutos, pero depende del micro, el mío es bastante, bastante potente. Y ahora que está caliente, nos olvidamos de un tenedor y vamos a levantar, separar y los vamos a ir poniendo en un bol. Y nada, chicas, esperéis a que se enfríe y tenéis vuestros chips de queso hechos en casa, súper rápidos y crujientes. A lo más sano del mundo, pero te apetece algo así de picar y no sabes qué hacerte, pues es una buena opción. Mirad. Son súper crujientes y están muy ricos. Aquí está nuestra comidita de hoy. El churri se ha hecho carne de cerdo, creo que es cerdo, ¿no? Verduras y... arroz, y yo igual son el cerdo porque no me gusta esa carne, con un poquito de tomate para el arroz. Así que nada, vamos a ver algo en Netflix. Después de 2 meses volvemos a tener alfombra por fin. Me encanta este momento. Tengo que decir que la mandé limpiar porque estaba bastante asquerosilla, pero no ha quedado como yo esperaba, ¿eh? Porque esta parte solía estar dentro. Esta vez la hemos sacado un poco más. Pero esta parte de aquí, si podéis apreciar, está como más levantadita, suavecita, y esta parte es algo más hacia adentro, ¿vale? Y esta es la parte que estaba más hacia afuera, y creo que se aprecia correctamente la diferencia entre este pelito de aquí y este pelito de aquí. Está como más aplastado y ese más levantadito. Entonces no sé si se puede recuperar o es porque ya, pues, del uso se va a quedar así. Que no pasa nada, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Las de la habitación, que las de la habitación han quedado limpísimas, o sea, increíble. Mirad, estaban grises y ahora son blancas. Me encanta este momento. Y aquí también tenemos una. Estas son de Calma House y la del salón es de Venuta, que tienen unas alfombras preciosas. Calma House también tiene alfombras increíbles. Bueno, ahora me he puesto esta ropa así cómoda, voy con unas pintas que no veas. Voy a hacerme algo para merendar, un cafecito o un té o algo. Y me voy a poner a editar, que tengo cosas que hacer. Y nada, ahí tenemos la ropa recién dobladita. Bueno. Esto lo hemos movido para ver el sofá, que me deja aquí el churri. Bueno, chicas, son las 10 de la noche. Estoy un poco ya cansada de estar aquí sentada, pero bueno, ya he terminado de editar el vídeo de este domingo, porque estoy en colaboración con Neonail, que creo que os va a encantar. Ya lo he entregado, he terminado de hacer también un reels que tenía que hacer para una marca, también lo he entregado, unas stories que también tenía que hacer, los he entregado, los he editado y tal. Y ahora lo que voy a hacer, que son las 10, es un poco tarde, pero bueno, quiero subiros un contenido de reels que grabé la semana pasada, que creo que me ha quedado bastante guay, para la Insta. Entonces estoy buscando, porque yo me acuerdo que hice fotos para poner de portada. La cenita de hoy, yo la sopa que queda de setas para terminarla. Y el churri se ha hecho fajitas, bueno, fajitas o no sé cómo llamarlas, que llevan jamón, queso y aguacate.
Buenos días, chicas. Hoy estamos a viernes. Ayer jueves no os grabé. Aparece con estas pintas porque así soy yo. Esta mañana, como tenía el pelo recién lavado de anoche, me he querido poner esto para así hacerme las ondas sin calor. Además está lloviendo y en cuanto salga a la calle se me va a bajar tanto con plancha como sin ella. Entonces así me ahorro el calor hoy en el pelo. Y nada, ayer no grabé nada porque estuve literalmente todo el día trabajando, editando blogs, reels, mails y demás. Y al final era súper aburrida porque literalmente estaba haciendo lo mismo que creo que el lunes, que estaba todo el rato sentada. Estoy mirando aquí porque tiene que venir el pintor. Se está levantando la pintura. Y el lunes por fin vienen a arreglar esta habitación. La van a pintar entera. Y va a ser una odisea porque habrá que sacar todo esto, a ver cómo lo hacemos el churrillo. Y supongo que la cama la vamos a dejar ahí. Lo que pasa es que la moveremos al centro, pero lo que más pesa es esto y el zapatero. O sea, eso tiene tela. Hoy se presenta un día tranquilito. Se ha levantado el día lloviendo. Yo anoche, no sé por qué, dije, voy a mirar el tiempo, y gracias a Dios que lo miré, porque ponía que llovía y metí toda la ropa. Entonces esta mañana tengo que editar realmente, pero sinceramente no me apetece y lo prefiero hacer en otro momento. El lunes o así, porque el de domingo ya lo tengo editado. Es el vídeo de la semana siguiente. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es ponerme con esta habitación desastrosa, porque no tiene otra definición. Hoy tendría que haber ido a hacer unos recados al centro, pero al final no me han confirmado. Así que no he ido, me he quedado aquí en casa y lo que voy a hacer, está con el ordenador, voy a hacer pues organización de esto, porque hoy voy a casa de mi madre, que tenemos que llevar a Coco al veterinario, y ya que vamos al veterinario pues pasamos por casa de mi madre. Entonces voy a llevarle todas las cajas, entonces quiero organizarlo todo para ya poder llevárselo, también la maleta esa se la tengo que llevar, en fin, un montón de cosas. La ropa esta, no sé si está limpia, no, limpia sí que está, lo que no sé si está seca. Está un poco ahí, no sabría yo deciros. Cuando se ponen las sábanas, como no tengo un sitio donde colgarlas bien, pues es un poco complicado. Os voy a enseñar el outfit, que sé que os va a gustar. He puesto esta camiseta de rayas, básica. Todas las joyas en dorado que he encontrado. Bueno, esta es mi de plata. Estos pantalones, que son de Bershka. Y luego el cinturón este, que es de H&M. Y no llevo nada, zapatos llevo, yo siempre calcetines con chanclas. En mi casa siempre voy en chanclas y calcetines. Las que tengan hiperhidrosis me entenderán. Y nada, ese es mi outfit de hoy. Luego si eso, os lo enseño entero cuando me vaya a ir por la tarde. Y ayer me dio por hacer bad cooking. O sea, estuve toda la tarde, que la tenía así más o menos más libre, haciendo bad cooking. Hice una tortilla de patatas que nos la comimos ya ayer. La noche, mientras veía la Isla de Tentaciones, hice esto que es carne mechada. Súper finita porque la he hecho con verduras y caldo. Y luego también hice unas lentejas. Chica, que me di a mí por ponerme a cocinar y aproveché, la verdad. Porque lo hice todo de golpe. ¡Ah! Y también fuimos a Macro. No os lo enseñé. Fuimos al gimnasio y después fuimos a Macro y cogimos sartenes por fin. Y aquí las tenemos. Os las voy a enseñar. Son... ¿qué lo digo? Son de Tefal y son estas. No sé cuál es el modelo ni nada. Hemos cogido esta de 28 y una de 24. Y súper bien. Así que a ver qué tal. Esta me la habéis recomendado a vosotras. Que sean de Tefal y que sean de titanio o porcelana. O sea que porcelana me costaba mucho encontrar. Encontramos unas también muy guays de acero inoxidable. Y la verdad es que eran muy guays, pero carísimas. Si fuera otro momento de la vida quizás. Pero ahora mismo para este piso y para lo que nosotros usamos las sartenes, con esas nos bastamos. Nuestra comida de hoy. Bueno, así va la habitación. Ese es el churri que tenemos que ver dónde lo ponemos. Esto es lo de Vinted, que acabo de hacer las fotos. He limpiado la estantería y organizado. Estos son paquetes que estoy que enseñar de cosas que me han ido llegando, que las tengo metidas. Y cosas varias que tengo que probar. Que eso lo tengo que organizar después, porque ahora
Me voy a poner a subir las cosas al Insta. Bueno, ya tengo todas las fotos aquí, que no son pocas. Y dentro de unos 15 minutos o así nos vamos a ir. Así que voy a subir lo que me dé tiempo y lo que no, después. Nos vamos ya y voy a quitarme esto de la cabeza a ver qué tal el invento, porque me lo he puesto de una manera diferente a como me lo suelo poner. Nos vamos porque tenemos veterinario con Coquito. Bueno, encima es que me lo he puesto así. Pero aparte es que he puesto un rulo. Ahora os lo enseño. Yo creo que está quedando bien. Y me he puesto el rulo por aquí. Entonces ahora esto lo sacas del rulo. Y me voy a quitar el rulo también. Que ya me duele la cabeza de todo el día con el rulo puesto. Así que sí, nos vamos. Nos vamos al veterinario. Coquito está por la ventana, con la ventana abierta ahí conmigo. Y ya está flipando. Bueno, tenemos esto lleno porque ha sido complicado bajarlo todo. Pero bueno, estamos ready. Te van a poner la vacuna de la rabia, Coquito. Y a ver cuánto pesas ahora. A ver, mira por la ventana, hijo. Hemos venido a uno de los restaurantes chinos favoritos y hemos pedido niangao, empanadillas, estos tallarines que están en vinagre que están increíbles, y el churro se ha pedido medusa, que yo eso no pienso probarlo. Bonjour, hoy estamos a sábado, esta mañana habéis visto que he ido a desayunar. Y ahora hemos ido a casa, nos hemos arreglado, ahora luego os enseño mi outfit y vamos a comer a uno de nuestros sitios favoritos porque todavía hace bueno en Alicante. No ha llegado el frío, entonces queremos aprovechar para tomarnos una paellita en la playa. Así que vamos a tomarnos la paellita y luego iremos al cine. Y entre medias tenemos que hacer unas fotos para una acción. Entonces me he traído la ropa que tengo en el maletero, que es ropa de invierno, que aquí imposible ponérsela porque hace un calor inmenso. Entonces la llevo en el bolso para ponérmela 2 minutos. Hacer la foto y quitármela, literalmente.